Hola, buenos días a todos y a todas. Acabamos de terminar el pleno del mes de junio. En este pleno presentamos diferentes propuestas. La que nosotros queremos destacar, aunque hablaré de todas ellas, es articulamos una propuesta que además la hacíamos conjunta con otro grupo político, Izquierda Independiente, que era que instar al Gobierno de la Nación que articulara un referéndum en base al artículo 92 de la Constitución, que dice que cuestiones de especial relevancia podrán ser constitutivas de consulta a través de un referéndum vinculante. Pues con esa estructura y con ese ordenamiento jurídico que nos da el artículo 92 de la Constitución, lo que veníamos a plantear es que el Gobierno de la Nación articulara un referéndum para que la ciudadanía se posicione por si quiere que el jefe del Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas, sea elegido democráticamente, como cualquier representante de cualquier institución, o sea elegido por derechos de sangre, derechos de linaje, una cuestión que desde Izquierda Unida nos parece anacrónica y más típica del medio que de la época que nos ha tocado vivir. Otra cuestión que planteamos era, también esta la hemos planteado de forma conjunta con los compañeros y compañeras de Izquierda Independiente, es que entendiéramos que la deuda que tiene contraído el Ayuntamiento con las entidades financieras a través del mecanismo de pago de proveedores, pues que se hiciera un estudio y se considerara ilegítima en los aspectos que ese estudio nos llevaran a esa afirmación. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso pues porque las entidades financieras han recibido dinero al 1% del Banco Central Europeo y nos lo han prestado al 5%. Y además era obligatorio hacerlo, porque si no, las cantidades que provienen del Estado, de la participación del Estado, no las iba a retener. Por lo cual creemos que es una coacción y en el ordenamiento jurídico aparece que los contratos suscritos por coacción pueden ser nulos. Lo planteamos como una cuestión simbólica y una cuestión a tener en cuenta de lo que está pasando en nuestro país con esta crisis que nosotros denominamos estafa, ya que las entidades reciben dinero un 1% y no la prestan a un 5%, cuando directamente si se hubiera hecho sin la intermediación de las entidades financieras nos podríamos financiar a un 1 y pico, 2%. Bueno, es lo que queríamos mostrar. Tanto la anterior moción, la de el referéndum, como la de la deuda legítima, por supuesto, el Partido Popular ha votado en contra y hemos tenido el apoyo del Partido Socialista, de Izquierda Independiente, que lo hacíamos de forma conjunta, y nuestro de Izquierda Unida. También se presentaba una moción que era sobre los aforamientos. Esto lo presentaba otro grupo político. En España hay más de 10.000 aforados y entendemos que es un privilegio ya que las garantías procesales son diferentes al resto de ciudadanos. Pues el Partido Popular ha considerado que no es un derecho, o sea, que no es un privilegio, que es un derecho, y ha votado en contra. Ellos están a favor de que haya más de 10.000 aforados en nuestro país. Una cosa que ni se da en Francia, que solamente hay 10 aforados, el presidente de la República y sus ministros. En Italia solamente hay un aforado, el presidente de la República. En Portugal no hay ningún, hay un aforado, el presidente de la República. En Alemania no hay ningún aforado, al igual que pasa con Inglaterra y Estados Unidos. Otra cuestión que planteamos era el anticipar la edad de jubilación de las policías locales. Esta era una moción que traíamos de forma individual, pero que han votado todos los grupos a favor, por lo cual se ha tomado como declaración institucional. En la moción veníamos a decir que las policías locales, puesto que tienen competencias en seguridad ciudadana, al igual que puedan tener la Guardia Civil, al igual que puedan tener determinados cuerpos de policías regionales, que se jubilan a los 60 años, que se equiparara, que se aplicaran coeficientes reductores en función de la peligrosidad, de la penosidad y de la toxicidad. Bueno, lo hemos llevado a cabo, instamos al Gobierno de la Nación a que lo lleve a cabo, y la plataforma que los cuerpos de la policía locales han creado, pues en este ayuntamiento han tenido el respaldo de las organizaciones políticas a propuesta
de Izquierda Unida. Poco más. Luego otra, y para terminar, presentamos una moción, en este caso tanto el Partido Socialista, Izquierda Independiente y nosotros, era una moción a instancia de la Asociación de Vecinos de Tempranales. En esta moción veníamos a decir, con buen criterio, la Asociación de Vecinos de Tempranales decía, con buen criterio, y nosotros lo hemos traído al Pleno, que cuando se constituyó la entidad de conservación faltaban los certificados de representatividad, es decir, la Junta de Compensación se autoimpuso un 60% de esa representación, por lo cual en la entidad de conservación tenía la mayoría y podía decidir, pero cuando se le solicitó que nos enseñara esa certificación de voto delegado, no la tenía, por lo cual es un asunto de nulidad por derecho, no solamente por derecho, sino también porque en los estatutos de la entidad de conservación se dice que que hay que presentar al presidente de la mesa constituida, hay que presentar las delegaciones de voto debidamente firmadas y certificadas. Esto no fue así, por lo cual la entidad de conservación entiende que hay que impugnar ese acuerdo ante los juzgados y lo quería hacer políticamente en el Pleno. Lo hicimos así, lo hemos hecho así, para defender los intereses vecinales y el Partido Popular ha votado en contra, una vez más, de los intereses de los vecinos y vecinas del barrio de Tempranales.